Ay, perdón, me emocioné. Es que estaba yo haciendo ruiditos, porque recuerden que estamos en nuestras clases de artes y estamos viendo el tema de hacer ruidos. Pero esta clase se llama SAS. Boom, plas, racatatán. Boom, plas, racatatán. Boom, plas. Ay, yo perdí el ritmo. Ay, creo que necesito ayuda. Ayuda de la maestra Hortensia. Sí, hola, maestra Hortensia, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, pues aquí agarrando el ritmo contigo. Qué bueno. Saludo de corazón. Nos saludamos con el corazón, maestra. Oiga, qué gusto que está aquí con nosotros, porque llegamos a nuestra tercera clase del proyecto. Vamos a hacer ruido. Oh, sí, Pepe, yo también estoy feliz porque en este día vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la semana acerca de los cotidiáfonos. Los cotidiáfonos. ¿Ya vio el que traje yo, maestra? Es muy sencillo. Ay, ya quiero que hagamos muchísimo ruido. ¿Qué se escucha? ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¡Monstrilio! ¡Hola, Monstrilio! ¡Hola! ¡Hola a todas y todas! ¿Qué eran esos ruidos? ¿Estabas comiendo zanahorias escondidas? No, 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 para nada. Simplemente me encanta hacer ruidos siempre. Soy un monstruo muy, pero muy ruidoso. Sí, eso sí. Pero es que, bueno, hay algunos ruidos que haces que no son agradables, como ese que estabas haciendo ahorita. ¿Qué? Sí. Qué bueno que lo mencionas, Pepe, porque es muy distinto hacer ruido que hacer música o sonidos, Monstrilio. ¿Pero qué les pasa? Si mi voz es hermosa, a mí siempre me gusta andar por la casa gritando ¡mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! Y como me aman, no les molesta. Y les gusta escuchar cómo canto. La, 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 la. Ya, 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 Monstrilio. Sabes que aquí todos te queremos mucho, pero a veces el ruido sí es algo molesto. Por eso es que es muy importante aprender a diferenciar cuando hablamos de ruido y cuando producimos sonidos. Estos deben de ser armónicos, o sea, que cuando empezamos a crear música, es muy diferente. Por ejemplo, hoy, ¿te lavaste las orejas, Monstrilio? Sí, claro, muy bien. Pero eso fue la última vez que me bañé. ¿Qué día es hoy? A ver, me bañé el domingo, lunes, martes, viernes. No, está bien, Monstrilio. Mira, mejor pon atención. Aquí tenemos algunos objetos que tenemos en casa y que pues podemos hacer un sonido como el que está haciendo Pepe. A Cierto. Ver, ¿cómo sería un ruido? A ver. Ese es un ruido que, ay, como que lastima. Ahora, mira cómo suena si le das un sonido suave y constante. A ver. ¡Guau! ¿Lo aprendiste bien? ¡Sí, muy bien! Por ejemplo, si agarro dos cucharas también de la cocina y me pongo a hacer ruido así. ¡Ay, no! ¡Ruido no! ¡Ruido no! Eso es muy diferente. Así yo hago... ¡Ese sonido me gusta! A ver, vuélvelo a hacer, ¿sí? A ver, ¿hacemos los dos juntos? Sí, vamos a ver. A hacerlo. Muy bien. Una, dos, yo te sigo. Tres. Y así de fácil, ya estamos poniendo en práctica lo que hemos visto en esta semana. Cierto, como podemos maestra. Recordar, muchas cosas que tenemos en casa nos pueden servir para crear sonidos que sean agradables y crear lo que nos enseñó la maestra Vera la vez pasada. ¡Cierto! Los cotidiáfonos. Los cotidiáfonos. A mí no se me vuelve a olvidar. ¿Y a ustedes en casa? ¡Claro que no! Sí, porque aunque la gente de casa nos ame, pues a nadie le gusta el escándalo que se forma cuando hacemos ruidos desordenados, como yo al principio... Bah, 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 No, no, para nada. Y por eso es que ahora con los cotidiáfonos vamos a armar piezas musicales y vamos a poder hacer no ruido, sino un sonido armónico. Ah, para eso te traje unos invitados, Pepe, y a ti también, Monstrilio. ¿Invitados? Sí. Me gustan mucho los invitados. ¿Sí? ¿No te va a dar vergüenza? Es que sí me da un poco de penita. Pues vamos a darle la bienvenida. Te invito a que pases sí. a tu lugar. Muy este bien. Pepe. Entonces me voy a sentar de este lado para tomar apuntes. Claro. Ahorita vengo. Oh, bien, Mari Carmen Nuche y Enrique Jiménez de Conarte. Bienvenidos.
Ay, maestros, estoy muy emocionada porque como pudieron ver, hemos estado explorando todo esto de los cotidiáfonos y pues queremos aprender a hacer música, sonido, ya no solo ruido. ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fíjense que podemos hacer música no necesariamente con instrumentos musicales. Incluso, ¿saben que el primer cotidiáfono somos nosotros mismos? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Nosotros cómo? Claro, lo mostramos sin necesidad de instrumentos musicales. Ay, y yo que compré un bongó. ¿Cómo? ¿Qué? Un bongó. Compré un bongó. Oye, suena a ritmo, con a ritmo. Ver. A ver. Repítelo, maestra. Compré un bongó. Compré un bongó. ¿Tiene ritmo? Compré un bongó. A tocar, a tocar, a tocar. Compré un pandero y marimba. 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 Se dieron cuenta que con la pura voz pudimos hacer esta polirritmia, digamos. Pero es nuestro primer ejercicio, ¿ok? Muy bien, pues no me hubiera imaginado que nosotros éramos el primer cotidiáfono. El cotidiáfono. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos nuestro cuerpo que finalmente nos permite movernos, sentir, hacer muchas cosas. Entonces ¿sí? también necesitamos o podemos hacer música sin necesidad de instrumentos musicales con nuestra corporalidad. Por ejemplo, Mari va a hacer esto. No, mejor contigo, a contigo, ver, se me hace. Ya. A ver. Eso, muy bien. Ya lo agarré. Mari. Ahora voy yo. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Se dan cuenta que con el cuerpo podemos hacer música? Es verdad. Nosotros somos los primeros cotidiáfonos. Esto es otro aprendizaje nuevo. Ok, fíjense, llevamos voz, cuerpo, pero pasemos al tema principal, que es con los objetos sonoros, con nuestros famosos cotidiáfonos. Vamos a hacer alguna secuencia rítmica utilizando varias cosas. Obviamente tenemos un cacerófono, botellófono. Muy bien. ¿Este cómo se llamará? Abanicófono. Abanicófono, wow. ¿Un qué? Abanicófono le llamaríamos. Abanicófono. Okay. ¿Cómo que? ¿Eso es un abanico? ¿Ófono? A ver, mira. Y un peinófono. Es que el abanico, cuando tú lo abres, suena. Wow. Y cuando lo cierras, igual. Wow. ¿Te gusta nuestro trineo? ¿Y si lo combinamos con otro instrumento? Esa es una bolsófona. Un bolsófono. Una bolsófona. ¿Y maestra, tú qué estás tocando? Pues es un instrumento de cuerdas. Pues llamémosle cuerdófono. Es un instrumento de ligas. Ligófono. ¿Pero qué me está pasando? Siento el ritmo. ¡Guau! ¡Pero qué increíble suena todo esto! Muchos sonidos juntos. Y podemos entre todos armar una melodía. Va. A ver, Monstrilio, ¿estás listo? ¿O maestra, ibas a sugerir algo? Pues a mí me dan muchas ganas de que ya todos los niños y las niñas y los maestros regresemos a la escuela. Ay. Me encantaría. Y yo quiero hacer una canción para eso. A ver, ¿cómo sería esta canción? ¿Ya la compusiste? A ver, ¿qué te parece? Quiero ir a la escuela y cantar y jugar. Quiero ir a la escuela y cantar y jugar. ¡Vamos ya! Quiero ir a la escuela y cantar. Muy bien.
¡Oye, hasta Monstrillo participó en esta ocasión! ¡Qué bonito! ¿Te está gustando diferenciar lo que es el ruido y lo que es el sonido? ¡Claro! Ahora creo que estoy entendiendo un poco más a diferenciar el ruido de una melodía. ¿Qué características, maestros, tiene el sonido para que le podamos llamar sonido y no nada más un ruido desordenado? Fíjense que la diferencia entre sonido y ruido básicamente son las vibraciones. El sonido tiene vibraciones regulares y el ruido son irregulares, pero aquí está el pero. Hay ciertas culturas que los ruidos son, pueden generar música y depende de otras culturas, los sonidos son al revés. Entonces, todo esto es cultural. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de que el ruido lo podemos hacer música nosotros, como en este caso. El sonido es muy irregular, pero cuando lo hacemos armónicamente, se genera una secuencia rítmica. Ah, muy bien, pues sí, además esto que dicen, combinar los ritmos, nosotros ahorita combinamos tres ritmos diferentes, metimos la voz, metimos palabras también sueltas, nos corporal. Pegamos en el cuerpo. ¿Qué otra cosa podríamos proponer como para que niños y niñas exploren en su casa? Podría ser que primero exploren con su cuerpo, chasquidos, golpes en el piso. Ah, como dice la maestra. Y después generar ritmos. Jugar ustedes, con el ritmo. Que son profesionales en la música, ¿hasta dónde puede crecer esto que estamos haciendo? Porque nosotros en la casa jugando podemos comenzar y divertirnos, pero me gustaría que nos dieran una pequeña muestra de cómo sería ya una estructura un poquito más armada. ¿Nos ayudan? Ok. Mari, ¿me ayudas con esto? Muy bien. Ahora voy yo. Como decíamos, se escucha con un orden, se escucha con un ritmo, tiene una presencia, no como nada más lo que acostumbras a hacer tú, ¿verdad, Monstri? es que estoy aprendiendo. No es regaño, Monstrilio, es enseñanza. Tengo una pregunta. ¿Sí, Monstrilio? Ya aprendimos acerca de las secuencias y de los sonidos, pero yo quiero aprender más. ¿Qué puedo hacer? Qué bueno que tengas esa actitud de aprender, maestro. Pues, ¿les parece si repasamos nuevamente un poco lo que vimos? Claro, con mucho gusto. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Vamos a recordar la parte corporal. La primer célula, por llamarle de alguna manera, es simplemente un golpe o dos golpes en los muslos y una palmada. Escúchenlo. Así de fácil. ¿Hortensia, lo hacemos? Sí. Venga, conmigo. Ay. Muy bien. Esa es la primera célula. Segunda célula, Mari, ¿te acuerdas? Son también golpes en los muslos y con la palmada, pero hay que jugar con eso. Fíjense. Ahora vamos a ver cómo suena si lo hacemos las dos juntas, primero ustedes y luego entro yo. ¿Te acuerdas de tu célula? A ver. Yo también quiero participar, maestro. Yo también quiero Excelente, participar. Excelente, venga. Ahora fíjense, la mía es simplemente jugar entre palmadas y muslo. Vamos a hacerlo las tres, a ver cómo queda. Y Monstrilio, que se pegue tantito en la cabeza. Sí, en la cabecita. Pa, pa, pa. Excelente. Bien, ok. Dos, tres y. Fíjense.
Ya dan ganas de bailar. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Tienes otra duda? No, creo que ya me quedó claro. Y me gusta mucho participar, ¿eh? Qué bien, haciendo pues de eso se mucho trata, ¿eh? Ritmo. Perfecto. Y es muy bonito todo esto de la música, que nosotros en preescolar también lo aprendimos a través de canciones, ¿no? Oh, sí, claro que sí. Aprendimos muchas, muchas canciones cuando íbamos en el preescolar. Ay, a mí se me antoja cantar esta canción, la del elefante, ¿la conocen? Me acuerdo, sí. Sí, cómo no. Por si no se acuerdan, así va. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante, unas maracas de coco y saber cantar un poco. ¿Ya se acordaron? Otra vez. ¿Cómo sonaría con nuestros cotidiáfonos? Pero repítelo otra vez para que nuestros amiguitos se la aprendan. Sí, porque yo no aprendí bien los movimientos. Sí. Para dormir a un elefante, así. Uh-huh. Ajá. Son dos aplausos. Luego se necesita... Se necesita un chupón gigante. Un chupón gigante. Lo hacen en sus casas también. Unas maracas de coco. Sí. Maracas. ¿Tú puedes tocar las maracas, Monstrillo? Creo que sí. Y saber cantar un poco. Un poco. Bueno, entonces ya lo tenemos. Vamos de nuevo. ¿Listos? Sí. Y para dormir, para dormir, para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante, unas maracas de coco y saber cantar un poco. Sí, ya no la recordaba, pero creo que sí la podemos, como dice Enrique, enriquecer. Con los cotidiáfonos. Ok, me parece muy bien. A ver, yo creo que ahora yo voy a usar este. Y la maestra nos va a guiar con su voz, ¿sale? ¿Listos? Va, y un, dos, tres, para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante, unas maracas de coco y saber cantar un poco. Para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante, unas maracas de coco y saber cantar un poco. ¿Te gustó, Monstrillo? Mucho, mucho, muchísimo. Bueno, niños y niñas, espero que también a ustedes les haya gustado y que hayan podido experimentar en casa. Incluso las personas que no escuchan, podemos sentir también la música y los sonidos. Oye, eso es cierto. Ahora que lo dices, recuerdo a una percusionista que toca instrumentos formales de percusión como timbales, wow, marimba, todo tipo de tambores, y ella lo hace únicamente sintiendo las vibraciones a través de sus pies porque ella no puede escuchar. La música es para todos, entonces. Ay, maestra, qué bonita lección, maestros. Qué padre que vinieron aquí a enseñarnos. Muchas gracias. Gracias por los datos. Y les parece si, para despedir a los maestros, seguimos haciendo nuevamente la del elefante y con eso nos vamos saliendo. Excelente. A ver, Monstri, ¿listo? Listo, listísimo. Una, dos y... Para dormir a un elefante, si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Y lo que hicimos en este momento fue también improvisar un poco, ¿verdad? La improvisación es algo que no teníamos preparado y que de todas maneras se hizo muy divertido y nos hizo aprender. Muchas gracias, espero Muchas que gracias. No sea la última vez que nos acompañen. Y ahora sí, les pido que me den permiso de pasar a Pepe. ¿Dónde quedó Pepe? Vamos a buscarlo. ¿Dónde estás? Muchas gracias. Aquí estoy. Ay. Nos vemos, adiós, muchas gracias. Ay, adiós. Se encontraron. Adiós, nos vemos. Ay, estuvo padrísimo la clase. Para dormir. Para dormir. Para dormir a un elefante.
¡Qué padre canción! ¿Te gustó, Monstrillo? ¡Muchísimo! ¡Perfecto! Oiga, maestro Hortensia, padrísima esta clase de artes. Me gustó muchísimo y aprendí muchísimas cosas. Espero que tú también, Monstrillo, hayas aprendido igual que Pepe, ¿eh? ¿Te parece si le hacemos una evaluación? Muy bien, está bien. Sale. Mira, a ver. Te voy a poner, acá tengo una manzana verde que simboliza el sonido. Ajá. Y una manzana roja que significa el ruido. ¿Cuál te prefieres comer? El ruido. Ajá. ¿Y el qué, maestra? El sonido. El sonido. La música. Ruido, sonido. ¿Cuál escoges? ¿Ustedes cuál escogerían? Yo sonido. Creo que la del sonido. ¡Excelente! Muy buena lección, Monstrillo. Oiga, maestro Hortensia, pero yo la verdad es que me la pasé muy quietecito en mi butaca viendo toda la clase y yo también quiero practicar con los ritmos y los sonidos. Muy bien, pues, ¿qué te parece si seguimos con canciones de elefantes? ¿Te sabes alguna? Ya sé, la del elefante que se columpiaba en una tela de una araña. Esa está muy fácil. ¿Te la sabes, Monstrillo? Sí, me la sé. A ver, quiero usar este. Es como un ritmo de reggae, ¿no? Un elefante se columpiaba, ¿sí? Sobre la tela de una araña. ¿Cómo se dice? ¿Están listas? ¿Están listos? Sí. Creo que sí. Ok. Sí. Muy bien, maestra. Nos balanceamos con los elefantes. Muy bien, maestra Hortensia. Dos y... Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Si aumentamos el ritmo. Dos elefantes. Aumentamos el ritmo, sale en la segunda. Y dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Más rápido. ¿Cuántos elefantes? Más rápido. Más rápido. Y... Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Diferentes ritmos, ¿lo pudiste lograr? ¿Lo pudieron ver? Sí. Bueno, la verdad es que al principio me costó un poco de trabajo, pero una vez que entraba yo al ritmo, era mucho más fácil seguirlo. Lo importante creo que aquí es no desesperarse, maestra. Exacto, porque no somos especialistas como las personas que nos acompañaron el día de hoy, pero claro que podemos practicar siempre y cuando busquemos no molestar mucho a la gente. Podemos practicar un ratito, pedir permiso, no hacerlo en el salón de clases, por favor, niños y niñas. ¿Y les parece si podemos hacer una evaluación de lo que aprendimos ahora? Muy bien, sí. Hagamos una evaluación. Bueno, Monstrillo ya eligió entre cuál de las dos frutas se iba a comer. Sí. Ustedes, niños y niñas en casa, están viendo aquí en este tapete ahora, como por arte de magia, ajá, una fresa. Sí, ahí está. Y de este lado, un plátano. Fresa y plátano. ¡Ay, dos de mis frutas favoritas, maestra! La fruta roja, ajá, simboliza el sonido, la armonía, todo lo que nos vinieron a enseñar el día de hoy. Sí. Y el plátano significa el ruido y el desorden, como el que antes le gustaba hacer a Monstrillo. ¿Ustedes cuál escogen? No, yo no me puedo decidir. Y es que me gustan mucho los plátanos, pero en este caso queremos la fresa porque queremos hacer sonidos bonitos y no ruidos. ¿Aprendió, verdad? Aprendió muchísimo. Muy bien. Niños y niñas, esperemos que ustedes también hayan elegido correctamente, pero si les gusta el ruido, bueno, busquemos explorarlo hasta convertirlo en un gran sonido musical. Excelente. A mí me gusta mucho hacer ruidos. Uh-huh. Tengo mucha energía y soy muy inquieto, pero ahora ya sé cómo hacer que se escuche bien y hasta puedo invitar a mi familia a que haga música conmigo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Pepe. Aprendí muchísimo en primer grado. Gracias, Monstrillo, a ti también por estar. Adiós. Y muchísimas gracias a usted, maestra Hortensia, porque aparte del aprendizaje el día de hoy, nos trajo unos invitados maravillosos que nos pusieron a hacer sonido y baile y canciones. Y con esto vamos a ser unos grandes artistas.
Así es, esperemos que sí, poco a poco. ¡Excelente! ¡Nos vemos, Trilio! ¡Eso es todo! Y adiós a ustedes también que nos acompañaron en casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por hoy hemos terminado con la clase de artes del primer grado de primaria. El tema fue ¡Sas! ¡Pum! ¡Plas! ¡Racatatán! ¡Sam! ¡Pum! ¡Plas! ¡Racatatán! Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes, ¿qué tal si nos movemos un poquito? ¡Pausa activa! ¡Acompáñanos! ¿Hacemos una pausa activa? ¡Vamos a mover! ¡Sale! Vamos a mover los brazos como monstrillo, como monstrillo, como monstrillo. Vamos a mover los brazos como monstrillo, como monstrillo. Y ahora la cabeza. Vamos a mover la cabeza como monstrillo, como monstrillo. Vamos a mover la cabeza como monstrillo. Y así, así. ¡Mi brazo! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí, muy bien. Otra vez, pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera, una vez más, otro más, bajamos, subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares, lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar, boca abajo, vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado, mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba, una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla en extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición. Ven, mantén la posición una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx.